Fundición en horno flash. La liga está ahora lista para quitarle al cobre el hierro, azufre y otros metales, fundiéndola en el horno flash, donde se añade oxígeno en el quemador del concentrado y la liga se funde en una lluvia incandescente que cae al fondo del horno. La fusión de la liga produce gases con dióxido de azufre que se aspiran hasta una caldera donde se enfriarán, generando vapores de alta presión. Este vapor hace girar unas turbinas a tanta velocidad que producen energía eléctrica, el 25% del consumo total de Atlantic Copper. Volvamos al horno flash. En el fondo se separa la escoria de la mata por diferencia de densidad, como el agua y el aceite. La escoria, principalmente hierro, flota y sale por un canal lateral para introducirse en un horno eléctrico donde se recupera el cobre que le queda. La escoria restante se enfría con agua y se forman unos gránulos, el silicato de hierro, un producto final que se usará, por ejemplo, para hacer carreteras. Mientras, la mata, con un 62% de cobre, sale por unos conductos hasta unas cubas que las llevarán a otros hornos para quitarle lo que le quede de hierro, azufre y otros metales.